súper bien. Sean bienvenidísimos a un nuevo video. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida más amable, calurosa que podrías obtener en cualquier canal. Así que bienvenido, bienvenido. Ahora sí que estamos todos en familia. Primero suscríbete, por favor, porque mucha gente ve los videos y poca gente se suscribe. Entonces, suscríbete, por favor. Primero quiero agradecer a toda la gente que me felicitó, que se acordó de mi cumpleaños. La verdad es que no lo mencioné en lo absoluto. Fue el viernes pasado, el viernes 23 de abril. Vi muchos comentarios felicitándome, familia, así que muchas, muchas gracias. Ya 19. Hoy es martes, así que familia, toca doble sesión. Probablemente doble sesión de porteros y el entrenamiento normal. Ya son las 7:26. Me tengo que tomar mi cacaolata antes de entrenar, porque si no siento el estómago vacío. Vámonos a entrenar. ¿Listo? Dale, va, toca, mira el balón, Frank. Va, tuyo, muy bien, juego, dale. Skipping, toca, va. Muy bien, juego. Dale, crack, pa, 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 toca, pa, pa. Muy bien, portero, juego. Ah, mira, dale. Muy bien, juego, rápido, crack. Ahí, ahí, juego. Ahí, ahí, juego. Cuidado, cuidado, crack. Tuyo, tuyo. Muy bien, cuidado, cuidado. Habla, portero. Ahí, ahí. Vamos a entrevistarte hoy. ¿A mí? A ti. ¿Cómo sentiste el entrenamiento de hoy, Quintero? Bien, la verdad es que bien. ¿Cómo? Cuéntanos de ti, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Juan Quintero. ¿Juan qué? Juan Rodolfo Quintero. Tocayos. Tocayos, pero aquí el Rodolfo y yo Quintero. Y vengo de Colombia y acabo de cumplir 17 años. Bueno, es un porterazo, mi Quinti, somos compañeros. Bueno, el entreno. Nos vemos, Rubén. Saluda a la cámara. Un crack, el Rubén. Sale, chao. ¿Y tú? ¿Cuál es el bueno, sabes? ¿Este o ese? Estoy muy apestoso, me tengo que bañar. Sin más, vámonos. Estamos en la Rambla,
Siempre a estas horas me voy en Starbucks, que está en dos estaciones más atrás. Me bajo en diagonal y camino como 3 minutos. Pero pues nunca había venido a este. Decidí probar algo diferente. Y también tengo que pues ponerle frente a ese miedo de hablar en frente de muchísima gente caminando solo. Que la neta, digo, lo hago, pero me da mucha pena. Entonces, la Rambla es uno de los lugares más turísticos de Barcelona. Y no puedo encontrar muchos lugares con más gente que esta para salir a hablar que en la cámara. Así que lo estamos cumpliendo. Creo que la Rambla es un lugar súper interesante porque hay de todo. Por ejemplo, ahorita pasé un grupo de gente que venía al teatro. Te encuentras gente que vende de todo, de todo. Te encuentras parejas, te encuentras viejitos leyendo. Te encuentras de toda. Mira, aquí está el estero. Y vamos a cruzarnos como todo buen mexicano a mitad de calle. Porque está en rojo. Hola. No, un agua fría, vamos a ver. Voy a pedir un agua fría, muchas gracias. Como les conté, iba a ir por un café con un amigo. Ya terminamos el café. Nikita, preséntate a todo el planeta Tierra. Ojalá me estuvieran en el planeta Tierra. Hola, soy Nikita y soy de Madrid. Bueno, estamos aquí con Picha. Bueno, se llama Nikita Filipov y es de Madrid. Qué cosas tan curiosas nos encontramos en Marcet, ¿no? Estoy en medio del metro, mucha gente me está viendo, me estoy poniendo incómodo, pero hay que salir de nuestra zona de confort. Ya vamos de regreso para comer, es como la 1:15. Y luego pues tenemos entrenamientos. El metro. What do you want to tell the people in Spanish if you can? Suscríbete. Suscríbete. Hola, Margarito, pedir por favor uno de negro, un poquito de frijoles, por favor. Dos de salmón, por favor. Un poco de pasta, por favor, con tomate y queso. Muchas gracias. Pues, ya es hora de entrenar. La verdad es que a esta hora siempre me da como... Sí, el mal del puerco le decimos en México que... Como que después de comer me da flojera todo. Justo ahorita tengo entrenamiento, pero está bien para poder activarme de una. Vamos a darle con toda familia, a seguir peleando su puesto. Vamos. ¿Sigue vivo o no? Sí, sí, yo creo que sí, espero. Sí, pero... Ahí tienes otro trozo y ahí dos. Ya, sí. Ya, no, bueno. Luego vemos, luego los que después. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues como pudieron observar, mi cámara sufrió un tremendo zambombazo de parte de nuestro queridísimo Luis, nuestro arquero venezolano, un crack. Pero estuvo bien, digo, el tripié salió volando en pedazos. No sé cómo sobrevivió. Ya está muy suelto, pero bueno, aguanto. Y la cámara está al 100. Entonces, pues digo, estas cosas son caras, pero vaya que aguantan las GoPro. Volvemos al video. ¿Es para el video? Hola, soy un chico francés. Soy de Marsella. De Marsella, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Matisiso. 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 Estoy con mi amigo Picha. Subscribe. Y puse un like, muy importante. ¿De qué juegas? Lateral izquierdo. Muy malo. El mejor portero de Marsella. Está aquí. ¡Ay, Picha! Dime algo, va, sí. Métete conmigo. No, no quiero. Métete conmigo, si te sale el higo. No, yo no.